antigua. Se parece a la técnica de los buenos toreros cuando ellos se proponen ser clásicos. Hay un encanto en la técnica, en los materiales, en cómo herir, en cómo llevar tu dibujo al metal que es tan duro, en cómo afilar los buriles a un grado máximo de que cobra el buril en el metal como si fuera casi, por un decir, mantequilla, de ese disfrute. Grabar es como quien, con una música aprendida, una sonata de Mozart, por ejemplo, se sienta en un piano y empieza a dejar correr su emoción. Todo corresponde a una esencia, que es el dibujo. Y a mí eso me satisface. Gerardo da la casualidad que había rentado el cuarto de servicio ese allá arriba en el ático, y Gerardo bajaba a desayunar y ahí estaba yo. Entonces nos conocimos, a mí me encantó la idea de que Gerardo hubiera estado en Checoslovaquia, y lógicamente luego sentí una cierta afinidad. Y nos casamos ahí por la colonia Roma. Y me acuerdo que le mandé un telegrama a mi mamá, nada más informando. Hoy me casé, saludos. El primer año pues lo pasé. El segundo año recibí la boleta y me acuerdo que pues yo veía que los demás niños, compañeros míos, leían aprobado y les daba mucho gusto, y yo leía, pero yo creo que había toda la razón para reprobarme, no sabía ni leer, entonces leía yo reprobado y dije yo, bueno, pues suena muy parecido, y me fui a mi casa. Entonces vi a mi hermano Darío, que estaba así recargado en la puerta. Y así como si nada, le enseño la calificación para que él la vea. Y en cuanto me toma el brazo, me zarandea y me da unos manazos en el trasero y me hace que me arrodille, fue cuando reflexioné y me dije, yo creo que no pasé año. Desnudito. Ah, las encontré. Vamos a hacer varios intentos.
para mí dibujar pues fue una cosa que siempre, cuando menos, me entretuvo mucho. ¿De qué es hablar? Es decir, es la base de la producción plástica, es un lenguaje, así como la palabra, pero distinto completamente. Es como la misma música también, que se pueden no decir nada, pero se pueden decir muchas cosas. El dibujo, ya nada más la pura palabra me fascina escucharla. Siempre me ha perseguido, siempre lo he practicado, siempre ha sido como parte mía. De las botellas me ha hecho un grito, ¿no? En el paseo de la Lagunilla, allá en la Ciudad de México. ¿Cómo tienes este grabado? Encuentro yo el milagro de la vida. Encuentro en cada objeto que ya ha pasado por muchas manos, como son cucharas, cuchillos, flores secas. Ahí encuentro yo el milagro de la vida y yo creo en milagros. Por eso, a veces pienso, voy a dejar de ir, o voy a dejar de hacerlo, de ser ese coleccionista de vida. Ahí donde están todas las cosas que podríamos decir viejas y muertas, ahí es donde encuentro yo la vida. Es para mí algo fácil. Ahí encuentro también la razón de ser pintor. Si Magdalena, si eres buena, pon cerrojo a tu balcón, ya te rondan, el arpa suena. Magdalena, Magdalena, cierra bien tu corazón. Magdalena Casquivana se burló de mi consejo y, asomada a la ventana por detrás de la persiana, me gritaba: viejo, viejo. Te divierte mucho. Muchas gracias. De Barbie, pero que vale, se suma ella cientos de dólares. Es una muñeca muy bien, Felicente. Gracias. Ya está, gracias. Oye, yo lo que te... Primero ahí pone todos sus muñecos. En vez de libros, tienen puros muñecos sentados ahí. Pintor, dibujante, grabador y paisajista. Sí. Gerardo nace en Nueva Rosita, Coahuila, el 12 de mayo de 1934. Sus primeros estudios de pintura los realiza en el taller de la Universidad de Nuevo León, para después estudiar en la Escuela Nacional de Pintura de Bellas Artes en la Ciudad de México. Becado a Praga, Checoslovaquia, reside 3 años en la citada ciudad y luego se traslada a París, Francia, y viaja por diversos países del continente europeo. Desde el año 85 reside principalmente en Monterrey, donde fue director de artes plásticas del entonces Instituto de Cultura y posteriormente director de experimentación plástica del citado instituto. Lleva tu pechera blanca. Bonnard decía, pintar es ver la naturaleza y llevarla después a una tela. Dice, pero siempre hay que ver la naturaleza. Y yo creo que eso es muy importante. Sintiendo lo que uno ve en ese momento, hacer un dibujo, un diseño, no sé, y estar con el regocijo ese de sentir el color de las flores, el color de las frutas, y estarlo llevando a la tela,
Eso es pintar. Lo demás es parte de, también de una creación. Y yo lo hago con mis figuras, las estilizo, las combino. A veces son dos figuras, a veces son un montón. A veces son muy apegadas a lo natural. A veces hago ciertas estilizaciones, a veces le doy más importancia al fondo. Pero ahí estoy en ese juego, en esa parte lúdica de pintar todos los días. Eso es lo que a mí me gusta.